Muy bien, cuates y cuatas, estamos aquí otra vez para hacer grandes draws, grandes dibujos, después de hacer un buen descanso, casi un año y medio, pero es porque confinamiento y ese tipo de rollos. Vamos a hacer ahora, ya en este tiempo, en este periodo, un dibujo nuevo, una protagonista súper genial, súper divertida, súper fantástica. Es bullying totalmente, pero obviamente con educación. Y eso es lo que más importa. Así es, estoy hablando de... Ya saben muy bien de quién estoy hablando. Estoy hablando de... Toro, sí. Ijirinaira Nagatoro. Yeah. Toro-san. Y sus amigas. Y todos los demás. Pero sobre todo ella. Grandes modos, grandes facetas. Posturas, una gran modelo, de verdad, así que va, les va. Vamos a hacer esta chiquilla como el puro lápiz para que ustedes enseñen cómo se hace así en corto y rápido. Primero vamos a hacerla de esta manera. El rostro tiene que ser lindo y hermoso, desde luego. Líneas suaves para no regarla. Creo que es más graciosa que Usaki-chan. Usaki-chan. Creo que fueron 2 años antes de ella. Es súper divertido. Más este. Que de esta Usaki-chan. ¿Por qué? Porque en la cuestión del acoso, pero más que nada enamoramiento, porque siente un gran amor por este chico, el dibujante. No crean que simplemente es pura. Bueno, es evidente que no solamente está por que le gusta molestarlo, sino simplemente porque le encanta, le fascina, se enamoró desde la primera vez que lo vio y por esa razón. Y su modo más fácil es molestar. Ese es Nagato. Y sus compañeras, sus compañeras concluyen el cuadro dantesco y maravilloso del acoso. Pareciera que sería algo malo y negativo, pero si te das cuenta, este anime es de una gran educación. Una gran educación social entre hombre y mujer. Pero ya no llegamos al punto de machismo, sino simplemente no es que sea afeminado el chico, sino simplemente es porque es una persona muy discreta, muy prudente. No le gustan los problemas como la mayoría, entonces recalca de que un hombre debe ser así. Un verdadero hombre que cuide y proteja a la chica que le gusta. Y aquí está donde sale esta Nagatoro, donde luce su cuerpo moreno y sus curvas, como toda una gran girl, anime girl. Esto, pues, por esa misma razón lo está haciendo. Vean, líneas delgadas y ligeras. Va, estamos haciendo de maravilla, mis amigos. Están ustedes haciendo un gran trabajo, de verdad. Siguen este mismo modelo, lo están haciendo un gran trabajito. Así es, esta chica es muy, muy divertida. ¿Quién no quisiera una Nagatoro como compañera? La mayoría. Pero obviamente estamos hablando de algo subreal. Kimo, cuando habla de repugnante, eso es lo más divertido de esta. En cambio, con Usaki-chan, más que nada es molestarlo por molestar, lo quieren, o sea, a leguas quien te molesta, obviamente no es porque simplemente quiera hacer eso, simplemente te quiera fastidiar. Es enamorado de ti, enamorada de ti. Así que si ustedes tienen algo así similar en su escuela o en su vida diaria, pues eso vio. Si está bien acá la persona, pues obviamente le pueden dar entrada, pero obviamente tienen que
probarlo si realmente quiere algo contigo, o realmente solamente quiere divertirse y pasar un rato agradable y ya está ahí. Y en Agatoro nos está retroalimentando de que una pareja debe aguantar hasta lo último. Y es lo que está haciendo el chico este. Ya no recuerdo cómo se llama. Lo vi hace poquito, pero no se me grabó nada. Pero es correcto como ustedes también lo están planteando. De que deberían hacer una película y no dudo de que la vayan a hacer. Uno de los animes legendarios que en unos años va a ser de alabanzas, de tributo. También la rola es pegajosísima, las dos, tanto el opening como el ending son maravillosos. Y también hay que reconocer de que las amigas cantan muy bien. Ellas son las que cantan el ending. Y Nagatoro canta el opening. Si lo habían notado, ahí está. Y sus voces son casi similares a las de Nono Miyori en su papel de las chicas de Komari y Natsumi. Chequen el historial y mejor estoy atinando lo que les estoy diciendo. Ahorita le remarcamos y ya va a quedar super mega guay. Ahí está. El cabello va cayendo por este punto. Si me van comprendiendo, ah, va. Van siguiendo, va. Y aquí puedes usar tu mecanismo de autoayuda a ojo de buen cubero. Obviamente le vamos a poner un trasero no tan pronunciado como cuando hago arte ifi o arte eche, arte finchual, pero lo vamos a poner lo más cómodo posible para que ustedes llamen la atención. Kimo. ¿Qué pasa con la Kimo? Entonces, vean cómo se está alejando de por sí. Va hacia este proceso de dimensional. Sí, aquí está el cuerpo, aquí está el rostro. Y va bajando en su parte más ritual, llegando a las piernas. Vean, nada más ocupé este pedazo de ojo, ¿no? Pedazo de ojo. Y aquí le hago la pantorrilla, la pierna, la pechuga ya se la hice. Y aquí viene estando esta parte, la pechuga, por Dios, que no están vulgares. Aquí el calzado. De hecho, no hemos conocido a sus padres, ¿eh? Falta que sean Usagi-chan y su papá, los de la serie anterior. Puede ser. Salió en su moreno, a su moreno al papá, y en su forma muy acosadora a su mamá. Ajá. Ya ven cómo sigue siendo calzada, así de sencillo y fácil. Ahí está eso. Y como también viene esta parte, uno de sus calzados va hacia el extremo, más hacia el lado
más pronunciado hacia el final. O sea, debe ser un calzado un poquito más pequeño en ese sentido. Si lo van checando mis amigos, perfectísimo. Kimo, kimo, kimo. Andas así, papá. Ahora ya remarcamos. Ya que remarcamos, ya le vamos a hacer el rostro y ya acabamos. Kimo, kimo, kimo. Es repugnante, eres repugnante. Me estoy diciendo que soy repugnante. Kimo, kimo, kimo. Kimo, kimo, ahora sí ya, vamos con los ojos. Te marco un poco la falda. Creo que lleva a fondo, ¿no? No, no lleva a fondo. Sí lleva a fondo. Kimo, kimo. A ver, repugnantes. ¿Qué tal lo están haciendo, mis amigos? ¿Qué tal lo están haciendo? A la gran. Ándale. Ahora vamos a acabar con los ojos. Ah, bueno, ya le estamos remarcando. Le saco un poco más de punta. Le remarcamos dos dedos. Mm-hmm.
Bien, ahora continuemos con el rostro y terminemos con este gran lado. Entonces aquí vamos a hacerle este cabellito que sale de esta parte. Le vamos a hacer el ojo. Acercamos un poco más. Una visita. Su otro ojo. Este viene un poquito más cerrado. Saben cómo es nada todo. Kimo. Y llevó su sonrisa maquiavélica. Kimo. ¿Qué tal, amigos? Un gran draw de esta chica linda. De esta graciosa nena. Así de sencillo, mis cuates. Le ponemos aquí el de sombra. Oh, sí, órale. Otra sombra un poquito más delgada. Ligeramente, vea. Y con el de dulce le hacen así ya. ¿Qué tal, amigos? Igual le pueden hacer la zona también de los demás. Y así se la pueden llevar, digo, si es que les gustan los detalles. Yo creo que luego me aburro. Hasta le estoy dando un poquito de realce a los labios.
le puedo también hacer esto, bla 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 bla. Pero ya es mucho, mucho que hacer, así que yo hasta ahí le dejo. Creo que ya quedó perfectamente perfecto. Se pueden entintar si quieren ustedes y listo, ahí queda mi Naga Toro. Para todos ustedes, para toda la banda que me sigue, un nuevo dibujo en mi regreso por de ellos. Y dirán algunos, ¿y la versión hentai? Bueno, después, amigo. Después, tranquilos. Tranquilos, tranquilos, no se maloquen. No se maloquen, porfa. No pierdan la cordura. Y así, 1, 2, 1, 2, 1. Y le puedo dar por acá también. Nada más en las partes de abajo. Listo, mis amigos. Por de ellos. ¡Tarán! Nagatoro. Iranai Nagatoro. Para toda la bandota. Su versión normal. Ya no, no es Yandere. No es media loca. Es una chica muy especial. ¡Tarán! Para toda la bandota, mis amigos. Listo. Bien. Nos vemos en el siguiente gran dibujo.